En la actualidad hay personas que están teniendo trastornos del sueño, donde las causas psicológicas varían, dijo el psicólogo Ludendorff Suse Montiel. Son variables, ¿verdad? Las causas pueden ser causas psicológicas. Entre las causas psicológicas está el estrés, la depresión, la ansiedad, ¿verdad? Estrés laboral, personas que han perdido sus empleos, están pensando cómo conseguir empleo y eso les quita el sueño. Por otra parte, las enfermedades crónicas en los ancianos, personas jóvenes que han tenido accidentes, también puede provocar que no estén durmiendo sus 8 horas continuas, que es lo que se recomienda en todo caso, ¿verdad? Trastornos del sueño pueden ser aquellos donde la persona trata de dormir, pero no se duerme completamente. Se levanta por la madrugada y ya después ya no puede dormir. Puede ser que se duerma completamente, pero tiene pesadilla. Hay algunas ocasiones en que tiene pesadilla, mucho sueña. También puede tener la parálisis del sueño, que son parte de los trastornos del sueño. Puede tener sonambulismo y esto afecta su vida diaria. Cuando se levanta, se queda dormido en cualquier lugar o también pueden ocurrir accidentes. Si va conduciendo, se puede dormir en el volante. Y muchos de los accidentes que hay son precisamente porque los conductores se duermen en el volante y causan accidentes. Montiel expresó que los trastornos del sueño se deben tratar con medicamentos sin automedicarse. Usted no puede automedicarse porque lo que va a hacer es cronificar su problema. Tiene que buscar ayuda psicológica porque hay que buscar las causas de ese problema. Por otra parte, hay jóvenes, adultos jóvenes que tratan de dormir tomando licor. Y es cierto que los duerme porque el licor deprime el sistema nervioso central, pero eso es a corto plazo, es como tomar alprazolam. Te va a dormir unos días, pero después necesitas dosis mayores. Igual es el licor. Entonces, por el contrario, vas a tener problemas del sueño si estás queriendo conciliar el sueño con licor o con alguna otra droga. Noticias 12, Darlene Téllez.